compañeros diputados. Pues en el mismo tenor, primero felicitarlo, diputado Gasca, por esta iniciativa. Y para pedirle también al promotor de la misma que me pueda sumar a esta, también como miembro de la Comisión de Salud, pero sobre todo como una persona que ve que tenemos un estado en el cual somos el primero en muchas cosas, en recursos naturales, a nivel turístico, en la gente, en la calidad, en lo que sea, pero nos falta también mucho. Y en cuestión de salud hay muchísimo que falta por hacer, y sobre todo en un tema tan delicado que hoy afecta tanto a las familias, a los niños, quienes son el futuro de nuestro país, de nuestro estado, y que si no hacemos hoy algo por ellos, pues el día de mañana, entonces, ¿qué les estamos ofreciendo? Esto tiene que ser una garantía que se les dé a nuestra familia, a nuestras familias, y creo que, pues bien dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, nadie estamos exentos, nunca sabemos qué pueda llegar a pasar, y tenemos un estado maravilloso que tenemos que contar precisamente con la atención y con las instalaciones indicadas, con los equipos y con todo lo que pueda darle a las familias la seguridad de que en casa tienen el respaldo y de que en casa pueden encontrar la solución para sus familias y para sus niños. Muchas gracias, diputado, por esto. Muchas gracias si nos permite sumarnos a esta iniciativa. Y como dice la diputada también, Cristina, que sea una causa de todos la cuestión de salud. Muchas gracias.